En este jueves espectacular que estamos viviendo ya con mucho frío, ya se vino por fin el frío, ya era hora también que venga el frío. A mí me va a gustar este frío unos 3 días aproximadamente y después ya basta. Yo soy así, yo por lo menos no soy muy amante del frío, estoy ahora disfrutando de este inicio, pero ya cuando baje la temperatura, porque veo que en estos días tenemos inclusive marcado hasta 10 grados, veo que va a bajar la temperatura según el pronóstico. Así que ahora sí es hora y momento de abrir las maletas, las valijas, todas las cosas de invierno bien guardadas, todo lo que tenga que ver con todo lo que es lana, por ejemplo. Yo hoy ya traje un tapadito. Súper, súper lindo. Estos tapados con pieles es lo que decía yo en el programa pasado. Se están usando muchísimo todo lo que son pieles, todo lo que son los pelos sintéticos. Son realmente, a mí me encantan. Es como que le dan un toque de elegancia siempre. Entonces está buenísimo esta nueva onda, esta nueva moda que se viene en este invierno. Señoras y señores, hoy tenemos un programa fantástico, así que tienen que quedarse con nosotros y acordate que podés encontrarnos en todas las redes sociales porque estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también a través de la web donde podés vernos. Buscanos en el Facebook como RCC TV, nos encontrás en el Facebook, también estamos en Instagram como arroba rcc.py, Twitter arroba rccpy y también podés vernos en nuestro canal de YouTube y buscanos como Red Chaqueña de Comunicación. Y también por ahí podés vernos a través de la web en www.rcc.com.py. Así que vos ya sabés, estamos conectadísimos a través de todas las plataformas digitales. Y por supuesto me podés seguir a mí en mis redes sociales personales, arroba antopacielo en Instagram y también en Facebook. Me buscás como Antonella Pacielo, la casa ahí está súper, pero súper completo. Entonces estamos y nos encontramos en todas las redes sociales en este jueves de TVT. Hoy estuve en las redes sociales alzando algunos que otros TVT y me dio como mucha añoranza. Hoy, yo no soy mucho de hacer TVT, pero hoy hice. Empecé a escarbar ahí algunas fotos antiguas y me dio un poco de añoranza, sobre todo hace 10 kilos atrás. Cuando estaba ahí en ese TVT hace 10 kilos atrás daba tanto gusto, pero bueno. Son otros tiempos, ya es otro tiempo. Señoras y señores, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Así que quédate con nosotros. Nos vamos a un breve corte y después del corte seguimos con más Mujer Brillante. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, continuamos aquí en Mujer Brillante en este segundo bloque. Es momento de presentar a nuestra mujer brillante de esta tarde y tenemos que hacerlo de esta manera. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Tengo el honor de presentar a una de las voces más lindas de nuestro país. Ella es soprano, Estela Recalde, bienvenida. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Antonella, Emilia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Mujer Brillante, un gusto poder tenerte aquí en Mujer Brillante y que nos cuentes un poquito de tu vida, de tu historia y así de esa manera inspirar a muchas chicas.
Mira, encantadísima, realmente quiero agradecer la invitación de poder estar esta tarde aquí en tu programa y por supuesto compartir con no solamente contigo, sino con todas las personas que miran este programa. Bueno, toma asiento, por favor. Okay. Vamos a hablar un poquitito, quiero que me cuentes cómo arranca este amor por la música, me imagino desde muy chiquitita. Entonces quiero que me cuentes cómo arranca ese proceso y todo lo que tuviste que pasar en este proceso, porque has obtenido muchísimos logros. Bueno, en realidad efectivamente tenés razón, Antonella. Este amor a la música ya comienza con mi mamá, porque ella es profesora de piano, entonces siento el amor a la música desde chiquitita y ya cantaba, sí, desde chiquitita. Desde chiquitita. Desde chiquitita, sí. Ella me hacía cantar, no solamente después famoso, los acontecimientos familiares, bueno, que cante la nena, etcétera, etcétera. Pero ella no era cantante. No, no, ella es pianista. Ajá. Ella es pianista, pero sí, también a mi papá siempre le gustaba muchísimo la música y todos en la familia me apoyaban bastante. Pero en realidad, vamos a decir que profesionalmente recién comencé a cantar a partir de los 18 años, 17 y 18 años, en donde en un intercolegial que se había realizado de música del colegio, soy exalumna del GET, entonces me decidí ese año, el último año estaba en el sexto curso y dije, bueno, voy a ser solista. Porque generalmente siempre, bueno, cantaba en el coro, como solista dentro del coro, etcétera, etcétera, así en los grupos. Pero ese año dije, bueno, me voy a presentar como solista. Entonces, en aquella oportunidad, tomé contacto con una conocida artista también, cantante, ella es soprano, Kikina Zarza, y le pregunté si me podía dar algunas clases. Entonces ella me dijo, mira, Emilia, me dice, yo la conocí recién en ese momento, mira, Emilia, y le dijo a mi mamá también, a Mercedes, prácticamente te voy a recomendar con una profesora, ella sí que es buenísima, que es mi profesora, la que con ella vocalizo, que es la soprano, fue Carmencita Almirón. Ella era una soprano luqueña, ella estuvo estudiando en el Instituto López Buchardo de Buenos Aires y mira, tuve la gracia sinceramente, Antonella, de poder caer en sus manos, porque gracias a ella, desde el primer momento que yo me fui, junto a ella me dice, me probó así la voz, vos sos soprano. ¿Qué? Le digo, no, no puede ser. No. Profe, ¿qué me decís? Porque yo tenía la voz gruesa. Claro. Jamás en mi vida me imaginé que iba a ser soprano. No, soy soprano. Y es súper lindo. Bueno, te voy a dar las clases. Me presenté al concurso, gané, quité el primer lugar. Que por cierto, ¿cuánto tenía? ¿17, 18? Tenía 17 años y me presenté con el tema de Amapola y mi jurado era todo rockero así. Y yo dije, uy, santo cielo, voy a cantar Amapola. Pero llevé el primer lugar y bueno, ese fue el inicio para que, si bien es cierto, yo siempre amé la música, pero fue el inicio de que en donde me introduje en la música clásica. Porque a través de haberla conocido a la profesora Carmencita Almirón, ella fue quien me dijo, no, tenés una hermosa voz, tenés que estudiar. Y ahí ya me inscribí en el Instituto de Bellas Artes y así comenzó. Y a partir de ahí, entonces, elegiste el rumbo de tu vida, digamos, ¿verdad? Porque te pregunto, ¿vos ya tenías pensado dedicarte a la música después de terminar el colegio o ese fue el momento en que dijiste, no, esto es lo mío y acá me quedo? Siempre me gustó la música, si bien es cierto, me gustaba cantar y todo eso, pero no tenía planeado. También cuando yo me recibí del colegio, paralelamente a mis estudios de canto, yo soy abogada, me recibí en la Facultad de Derecho, sí. Mi papá tuvo bastante miedo cuando comencé a estudiar con la profesora Carmencita Almirón y él me había dicho, no, pero ¿y cómo? ¿Y cómo puede ser? Y después tus estudios, no tenés que descuidar. Pero gracias a Dios, el canto lírico es bastante disciplinado, requiere mucha disciplina. Gracias a Dios también él pudo entender esa situación y después se tranquilizó. Y lo llevé perfectamente. Paralelamente llevé mis estudios de derecho conjuntamente con el canto.
Ah, espectacular, espectacular. Posteriormente, de Bellas Artes, se creó el Conservatorio Nacional de Música y soy egresada del Conservatorio Nacional de también. Música. También, sí. O sea, definitivamente siempre estuvo presente la música en tu vida, en todas tus decisiones. Siempre, siempre estuvo presente. Pero, Antonella, como decimos siempre, todas las personas tienen algo de música en su vida. ¿Qué sería la vida sin música? Totalmente. ¿Qué sería la vida sin música? Y fue ahí realmente cuando comencé, en serio, vamos a decir, a seguir una carrera, porque son varios años, más de 12 años de estudio, de preparación, disciplina, no solamente en el área de canto, sino también todo lo que es teoría y solfeo, piano complementario, todo lo que conlleva esas materias. ¿Cómo era tu día a día, Emi? Te pregunto, cuando sobrellevabas la carrera de Derecho, que sí exige mucho tiempo fuera de la facultad porque tenés que leer mucho, y sí, también practicar, porque me imagino que todo lo que tenga que ver con la música, mi hija, por ejemplo, está haciendo clases de piano también, y el profesor me exige que practique, más o menos sin la práctica no sos nada. Entonces, ¿cómo lidiabas con todo ese tiempo que tenías que invertir fuera de las clases en sí? Es cuestión de organizarse, Antonella. Si bien es cierto, tenía la facultad, sí, al principio me iba a la noche, pero después tuve que cambiar a la tarde y posteriormente, más adelante, cambié a la mañana. Entonces, de mañana me iba al conservatorio y de tarde me iba a la facultad o viceversa. Hubo un tiempo en donde llevé esos dos horarios. Y realmente es maravilloso porque cuando estás en el mundo de estudiante universitario, bueno, es totalmente diferente. Después entras al conservatorio y es como si te introdujeras totalmente en un mundo diferente. Y eso me sigue pasando ahora. No te puedo creer. Me sigue pasando ahora porque tengo dos chicos, dos varoncitos, que ahora están justamente también en el conservatorio y es maravilloso. Y eso les digo también por experiencia propia. Miren, chicos, ustedes van a tener tiempo de hacer todo lo que quieran, pero hay que organizarse. Claro, ¿qué edad tienen ellos? El mayor tiene 14 años, que es Camilo José, y el menorcito tiene 9 años, que es Francisco Martín. ¿Y a ambos les gusta la música? Le encanta. Le encanta. Bueno, le encanta. Especialmente el más chiquitito, bueno, todo el tiempo está cantando, pero al mayor también, a los dos les encanta. Mira, con el mayor, cuando estábamos en Europa, con mi marido, con Jorge, yo le llevaba por todas partes, o sea, le llevábamos por todos los conciertos, los ensayos, y horas se pasaba en el ensayo sin protestar, embelesado. Bueno, lo lleva en la sangre, definitivamente, cómo no amar. Si la música de por sí es apasionante y es linda, y me imagino al tener unos padres tan maravillosos que tienen una voz impresionante. Como me había dicho su doctor en una oportunidad, bueno, si de papá cantante, mamá, papá tenor y mamá soprano no sale cantante, yo ya no sé, hice la genética. Así que están por el buen camino los dos, ¿verdad? Están ahí por el camino. Bueno, tenemos que ir a un corte, Emi, nos vamos a un breve corte. Después del corte seguimos charlando, seguimos conversando. Ya volvemos con mucho más aquí en Mujer Brillante.
vuelta continuamos, señoras y señores. Estamos viendo algunos materiales donde vemos a Emilia ya ahí en pleno show con su marido. ¿Cómo llega el amor a tu vida y de esta manera, Emi? Bueno, me imagino, no podía ser de otra manera también. ¿Cómo te imaginas, Antonella, que llegó el amor? Me imagino, no habrá sido en un, no sé, en un consultorio. Bueno, para, vamos a decirte que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo se conocieron ustedes? Seguramente en un concierto, etcétera, claro, en un evento. Pues no, no. No me digas. No. Por eso te pregunté, ¿cómo te parece que nos conocimos? Nos conocimos con él en mi casa. Pero algo tenía que ver en la música. Sí, por supuesto, claro que sí. Resulta que era julio del año 96, cuando a través de una amiga que habíamos tenido un concierto, una soprano también ella, unos meses antes, y le conoció a él porque él vivía en aquel entonces en Europa y creo que también en esa época ganó la OTI, etcétera, etcétera. Y a través de ella que, bueno, le dijo, iban a salir juntos así, y le dijo, bueno, voy a pasar a saludarle a una amiga que no me fui a su cumpleaños y si venís conmigo. Y bueno, le dijo él. Y entonces, porque yo ese año festejé, te cuento, Antonella, festejé tres veces mi cumpleaños. Ah. Así con distintos grupos. Con el grupo de los amigos de la ópera, después el grupo de facultad. Y bueno, fui bastante farrista ese año. Y fue ahí que le conocí realmente a él. ¿Cayó en tu casa? Cayó. Solito, solito. Él dice que yo le hice pache, pero es mentira, ¿eh? Pero contame un poquitito, ¿fue amor así a primera vista? Qué interesante. O de repente el famoso preguntaba por vos en esa época, creo que no teníamos todavía nosotros Facebook. No, entonces existía. Entonces era más un careo sí o sí. No existía absolutamente nada de eso. Sí hubo química. Hubo química porque particularmente, bueno, yo soy bastante reservada, sí, pero sí hubo química, él bastante atrevidito porque esa primera noche ya me dijo, me estoy enamorando de vos. Entonces yo le dije, pensé nada, no le dije, me reí nomás, y yo nomás pensé así dentro de mí, dije, ya, cantante tenía que ser, tenor. Entonces, bueno, ahí quedamos. Pero después, bueno, él volvió a viajar, creo que volvió en 2-3 meses, me llamó. Ah, pero ¿no se vieron más después de eso? No nos vimos más. Bueno, tomamos así esa noche. Mamá ejecutó el piano, cantamos, etcétera. Una linda noche realmente. Y posteriormente de un mes aproximadamente, 2 meses habrá pasado que volvió, me llamó y bueno, y ahí nos... continuamos el contacto y bueno, y así. Un noviazgo de 7 años. 7 años de noviazgo. Siete años de noviazgo, donde él viajaba muchísimo, en la distancia, pero súper bien, súper lindo. Me imagino que habrá sido fantástico darse cuenta que Dios te pone una persona que ame lo mismo que vos, que hablen el mismo idioma. En algún momento habrás dicho, wow, ¿por qué él? ¿Verdad? Me imagino, te hiciste esas preguntas. En realidad, Antonella, te voy a decir que desde el momento, como te estaba diciendo, desde el momento que yo le conocí, hubo mucha química. Sí, influye bastante que una pareja tenga los mismos gustos. Sí. Es un profesor súper exigente. Ah, no me digas. Ahora, súper, súper exigente. Yo estudio con él, trabajamos bastante. Y realmente es lindo porque se comparte. Yo creo que eso también que compartimos nosotros es lo que viven día a día los chicos. Claro. Especialmente cuando van a haber eventos, vocalizamos. Eso es muy importante. Repertorio, etcétera, etcétera. Y bueno, es bastante interesante, los chicos también, el más chiquitito viene, el más grande, muy, muy lindo. Qué importante es eso, que ellos puedan entender en el relacionamiento de los padres, hay muchísimos ejemplos, hay muchísima enseñanza para los chicos. ¿Y te acordás del primer día que cantaron juntos o que él te cantó, por ejemplo?
Bueno, él siempre, hasta ahora, me lleva hermosas serenatas. Hay un tema muy lindo que es de Lerenda Payú, que me encanta, que siempre me llevó. Estuvimos de novios durante 7 años. 7 años en donde yo estaba aquí en Asunción, él viajaba bastante, pero sí, todos los días me llamaba por teléfono, hablábamos. Siempre pendiente. Sí. Y hay una música que nos identifica bastante, que fue, vamos a decir, la primera vez que yo me presenté y que cantamos juntos en público, que fue en el concierto del shopping, de uno de los shopping, puedo mencionar, le voy a hacer un poco de... Bueno, en uno de los shoppings grandes, ¿verdad?, que cantamos, y un tema muy, muy lindo que es Amigos para Siempre. Ajá. Amigos para Siempre, que fue escrita la letra por un músico, un compositor muy conocido también, que es Adrián Barreto, que le hizo la letra especialmente para Jorge, de Amigos para Siempre. Entonces es un tema que nos identifica bastante. Y eso es como que le marca a ustedes, ese es su tema. Sí, tenemos varios temas, pero es uno de los temas que se complementa mucho y es más. Él siempre en los conciertos me presenta como su mejor amiga. Me encanta. Porque consideramos que en un matrimonio es muy importante la comunicación, el diálogo y la amistad que haya por sobre todas las cosas, principalmente el amor. Y por sobre todas las cosas es mantener esa relación de amistad. Y la verdad, sinceramente, somos muy, muy compinche los dos. Eso es realmente maravilloso. Me encanta escuchar hablar a mujeres como vos, ¿verdad? Hablar y contar de su experiencia en el matrimonio, sobre todo cuando se llevan tan bien, cuando tienen tanto compañerismo y esa transparencia. Porque esas son las cosas que tienen que inspirar hoy en día, sobre todo en estos tiempos donde están... Es el pan de cada día los divorcios, lo del pan de cada día los problemas matrimoniales. Entonces, realmente les felicito, ¿verdad? Porque hay que tener realmente una madurez emocional muy importante para poder sobrellevar este tipo de relación y es fantástico que puedan contarlo. Sí, gracias a Dios, como estás diciendo, Antonella, al día a día, con todas las distracciones que existen, pero bueno... Como te estaba diciendo, es muy importante, gracias a Dios, nosotros dialogamos muchísimo, no solamente entre nosotros, sino también a nivel familiar. Eso es muy importante. Se respeta a la hora de la mesa. Siguiendo la tradición también, yo soy muy familiera, mi familia también, y también soy tradicionalista. Entonces, ciertas cuestiones que se siguen manteniendo. Qué importante, realmente mucho que aprender sobre estos principios y que no abandonemos porque realmente hoy en día, acá es donde nosotras las mujeres, las señoras tenemos que parar en la casa porque dice que la mujer sabia edifica su casa y realmente es así, depende muchas cosas de las decisiones que tomemos nosotras, sobre todo cuando somos mamás, ¿verdad que sí? Sí, claro, porque en una oportunidad me había dicho una doctora, una colega también, que fue ministra de la corte y me dice, la mujer, mi hija, no es que está liberada, está sobrecargada. Pero decime si no somos multifacéticas. Sí, porque aparte de como uno se, en mi caso particular, soy abogada, ejerzo mi profesión. Ejerce también, la profesión. Sí, de abogada. Después cantante, mamá, esposa, hija. Claro, eso es un montón de cosas, somos multifacéticas realmente. Y ahora que me contás, contame un poco, Emi, ¿cómo sobrellevas la profesión? ¿En qué área te desempeñas? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión de ser abogada? O sea, de repente estás en la parte civil, en la parte penal, estás en la parte niñez. Estoy en un área que me gusta bastante, soy mediadora. Ah, o sea, en pro de la cultura de la paz. Mediación es un método alterno para solucionar los conflictos, pero como siempre decimos nosotros, acortar caminos, en la cual las partes que tienen el conflicto son los que deciden realmente. ¡Esa! Es un área que me gusta muchísimo y que no solamente tenemos en la parte civil, sino también tenemos civil, penal, totalmente, laboral, niñez también. Y también que ahora se ha incorporado que es penal adolescente. Me encanta. Yo les digo algo, y acordate de lo que estoy diciendo, esa es una de las carreras del futuro.
la mediación. Realmente yo se utiliza bastante, te cuento, Antonella, en otros países, a nivel sudamericano, americano, en Estados Unidos, también Argentina. Ayer justamente estuve en un precongreso que se va a hacer, un congreso americano que va a ser en la Argentina, y a nivel mundial, por supuesto, en Italia, Holanda, todos esos países. Realmente Suiza, es muy importante. Muy, muy utilizada la mediación. Descongestiona muchísimo el sistema judicial también en otros países. Acá creo que y no lo utilizamos también mucho. Sí, ya lo utilizamos. Sí, aquí también. Espectacular. Es buenísimo y tiene muy buenos resultados porque aparte de descongestionar todo lo que es el sistema judicial, los juzgados, etcétera, también tiene un potencial educativo. Claro. Y psicológico, me imagino. Y psicológico, porque es muy gratificante realmente para aquellas personas que ya aprobaron un servicio así de mediación, que nuevamente después, cuando surge un conflicto, quieren volver, se presenten y te dicen, doctora, resulta que no podemos hablar. Porque mediación es justamente cuando ya no se puede negociar directamente con la otra parte y bueno, entonces se recurre a una tercera persona a fin de que pueda hacer ese nexo, claro, de poder llevar adelante el diálogo. Emi, es todo un arte eso. Me imagino que habrás aprendido muchísimo de todas las experiencias que te habrá tocado de repente atender, porque estás trabajando con seres humanos, con problemas reales en el día a día, y eso también es como que uno adquiere muchísima experiencia, ¿verdad que sí? Muchísima, y es muy gratificante, como te estaba diciendo, Antonella, poder escuchar a aquellas personas que vuelven y que se dan cuenta, sí, que efectivamente encuentran una solución real. Porque muchas veces, hablando un poquito así en la parte del ámbito de derecho, se piensa de que, bueno, si se interpone una demanda, bueno, siempre hay un ganador, pero también hay un perdedor. Uh-huh. Y nuestra premisa de mediación es ganador-ganador. Ah, okay. No hay un perdedor, Ni tampoco hay un ganador. Entonces, el ideal, y más todavía considerando en la actualidad la violencia que existe actualmente. Realmente. Por eso es importante potenciar todo ello y se encaja perfectamente, Antonella, con todo lo que es el arte, la música. Por eso te decía, es todo un arte. Eso sí que es todo un arte también. Bueno, tenemos que ir a un corte, nos vamos a un corte, a un breve corte, y después seguimos hablando con Emilia. Ya volvemos. Tengo más que mi humildad, con ella aquí envuelto te doy mi corazón, lleno de emoción, mi amiga. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amiste siempre con la más pura lealtad, no lo dudes ni un instante a comprobar. Amigos para siempre. Aunque estés lejos, junto a mí te sentiré, y en donde estés a tu llamado acudiré, acompañarte en lo que sea sin dudar. Amigos para siempre. Hasta siempre y no un adiós, no hay despedida en el afecto entre tú y yo, por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amiste siempre con la más pura lealtad, no lo
amigos para siempre. Estamos de vuelta, señoras y señores. Estábamos viendo ya y otro material. Realmente yo me quedo embobada al verlo a ustedes ahí. Y me imagino yo ahora, o sea, es diferente ver este material y verlo, ¿verdad? O disfrutar. Pero al saber que son marido y mujer, es totalmente diferente, es impactante, realmente es atrapante. Cómo disfrutan del trabajo, de la música. Impresionante. Así mismo es, Antonella, y gracias a Dios tenemos lindas experiencias porque, bueno, que nosotros, te había comentado inicialmente que teníamos 7 años de noviazgo, pero que estamos casados ya hace 16 años. Este año, si Dios quiere la Virgen, cumplimos 17 años de casado. Wow. Y cuando nos casamos, nos fuimos a vivir a Europa. Y bueno, las diferentes representaciones, después nació nuestro primer hijo. También, como te estaba contando, ¿verdad? Fuera de micrófono, él me acompañaba por todas partes. Y bueno, después más el chiquitito. Si bien es cierto, hasta ahora continuamos viajando. Él viaja más, evidentemente, porque ya cuando tenés dos chiquitos ya es un poquito más difícil. Claro, claro. Pero claro, siempre, siempre enfocándonos a los conciertos. Hace poco justamente estuvimos en el concierto aniversario de Villarrica. Ah, no te puedo creer. Yo te cuento que Mujer Brillante es un programa de sorpresas y tenemos una pequeña sorpresa para vos. Oh, tenemos, wow, en línea al señor Jorge Castro. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo te va? Placer de verte. Es mi mejor amiga. Sí, justamente nos contaba ella que siempre la presentás como tu mejor amiga y nos estaba contando de la relación que mantienen ustedes, que realmente es muy ejemplificante, nos encanta, muy inspiradora. Y queríamos saber un poco también la otra campana, ¿qué dice él, verdad? ¿Cómo es esta hermosa dama que está con nosotros, esta mujer brillante? Bueno, para mí ella es mi, le digo siempre todos los días, le digo que es mi bendición de Dios, porque después de recorrer tanto el mundo, dijéramos, como artista, ¿no? Y viendo tanto ya, vengo y la encuentro en su casa, y para mí es una bendición, es la providencia. Yo tengo que darle gracias a Dios todos los días de mi vida,
me dio una mujer como ella, porque realmente soy el hombre más feliz del mundo. Puedo decir que yo soy el hombre más feliz del mundo, con la familia que me ha dado, porque siempre digo yo que el motor de la casa, de la familia, es la mujer. Y para mí ella es mi motor, es mi corazón, es mi guía, es mi estable. Ay, se nos fue, pero realmente maravillosas las palabras de tu marido. Realmente siempre escucho cuando se habla de matrimonio, porque soy de leer y escuchar muchos mensajes sobre la familia y el matrimonio, escucho, si querés saber cómo es una persona, preguntarle a su marido o preguntarle a su esposa. Y escuchar realmente estas palabras de un hombre paraguayo es realmente ejemplificante. Yo te felicito, Emi, porque realmente yo veo en ustedes una pareja sólida y ejemplo para toda nuestra sociedad, que es tan importante. Y precioso poder escuchar estas palabras de tu marido también. Así mismo, Antonella, es muy lindo. Y bueno, y decimos también, tenemos el criterio, gracias a Dios, ambos y toda la familia también, de que la familia es lo más importante, por supuesto, con la guía de Dios, porque es la base de toda sociedad y son es lo que siempre le inculcamos también a los chicos, más todavía en este mundo, en la actualidad, en donde, como te estaba diciendo, fuera de cámara, hay muchas distracciones, muchas cuestiones, mucha violencia. Entonces, de inculcarle ese amor hacia la familia. Qué genial, estamos de vuelta, recuperamos la llamada en este caso, y nos estaba diciendo Jorge, ¿cuál es el secreto de ustedes para mantener esta relación? Y en primer lugar, Antonella, y a la audiencia también, les digo que el factor número uno es el amor. Donde hay amor hay respeto, y donde hay respeto yo creo que también ese respeto tiene un trasfondo, que es el diálogo. Nosotros tenemos mucho diálogo juntos, hablamos mucho también con los niños en la mesa. Somos una familia de hablar mucho, de no le decimos a los niños, por ejemplo, que ellos no tienen derecho a hablar, también tienen derecho a opinar, a equivocarse, y nosotros estamos para tratar de guiarlos. Y la comunicación es la parte fundamental, y si hay amor, hay comprensión, hay respeto. La amistad es muy importante también, por eso yo siempre la veo, ella como mi mejor amiga, es la verdad, y yo me considero su mejor amigo también. Qué increíble, Jorge, poder escuchar estas palabras de un esposo, ¿verdad? Y yo quiero escuchar también de tu parte, ¿qué significa tener a una mujer brillante? ¿Qué significa tener a una mujer tan maravillosa en casa como la cabeza femenina, ¿verdad?, del hogar? ¿Aprendiste en estos años cosas de ella? ¿Te ayudó? ¿Es la ayuda idónea que te presentó Dios? Contame un poquitito de esa área para que nosotros, a través de lo que vos nos contás, podamos inspirarnos en la vida de Emi. Mira, Antonella, ella es, como dije antes, mi cable a tierra. No sé si se cortó la comunicación antes de que escuchara eso. Mi cable a tierra es mi motor, es mi corazón, es mi consejera también. Cuidado, porque a pesar de la diferencia de edad que tenemos, como 15 años de diferencia, yo soy un poquito más grande que ella, pero nos complementamos mucho, porque yo la respeto mucho a ella, respeto su opinión, su consejo. Hay veces que también yo no es que haga todo lo que me diga, porque también yo tengo mi opinión, ¿no? Y hay veces que yo también, en el caso de la política, cuando me metí un poquito en la política, y ella me apoyó en ese caso, no le gustaba, pero me apoyó. Sí. O sea, nos comunicamos muchísimo, y yo lo que puedo decir de ella es que es un regalo de Dios, como le digo a ella siempre, es un regalo de Dios para mí, yo la amo con toda mi alma, y la amo desde el primer día que la he visto, por una vez que me ha creído, pero ya le he demostrado durante 7 años, sin salir a tomar ni un solo café juntos, éramos amigobios, nunca salimos a tomar solos ningún café, es bueno que lo sepa la audiencia, nunca salimos en 7 años a tomar un solo café en la esquina juntos, solos, siempre con la madre al lado. Yo he respetado eso. Yo, para mí, repito, es un regalo de Dios que Dios me ha dado. No solamente el talento que ella tiene como cantante, que yo fui uno de los que también
colaboró un poco para que ella pueda pisar escenarios a nivel mundial, los mejores escenarios del mundo. Colaboré un poco, pero su talento es la que lo llevó y la que la sigue llevando. Yo llegué anoche nomás de Europa y todavía no pudo ir, pero en julio vamos juntos, tenemos un concierto en Italia y luego así vamos, también en octubre estamos en Dubái. Estamos viajando siempre juntos cuando ella puede, pero yo viajo un poco más por la cuestión de su trabajo, claro, también que necesitamos ver los niños a la escuela. Claro. Repito, que ella para mí es una bendición de Dios. Así de sencillo, así reduzco todo lo que me preguntaste. Ahí lo pongo todo, lo sintetizo todo en esa palabra. Emilia para mí es la bendición de Dios. Creo que no hay mejor definición, no pudiste utilizar mejores palabras. Esas realmente son palabras realmente hermosas. Y Jorge, brevemente yo te quiero pedir una cosita. A ella se le llenan los ojos, yo te digo, te confieso, se le llenan los ojos cuando te escucha hablar. Yo sé, porque ya nos contó que sos muy romántico igual en tu día a día, pero nunca está de más la oportunidad de reconocerlo públicamente, así que te doy un breve tiempito para que puedas hablarle directamente a ella, que está aquí hoy siendo agasajada y reconociendo que es una mujer brillante por nosotros. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, amorcito. Como siempre orgulloso de ti, mi vida, como siempre, ya sabes, te lo digo todos los días, que te amo, que son mi vida, que son mi bendición de Dios, te lo digo todos los días y agradezco todos los días de mi vida, cuando me despierto y cuando me acuesto, le agradezco a Dios por todo lo que me da y lo más importante es mi vida sentimental. Vos sabes eso, y con la familia que tenemos, los chiquitos maravillosos que nos llenan de orgullo también, estos dos chiquititos que tenemos. Así es que, amorcito, te amo con locura. Quiero que sepa, puedo gritarlo a los cuatro vientos porque el mundo sabe que son mi adoración. Gracias, mi amor, vos sabés también. Y bueno, nosotros te cuento, y para todas las personas que están escuchando, es normal, gracias a Dios, siempre nos manejamos así, mi corazón, mi amor. Muchas veces de repente es raro, pero bueno, es una forma en la cual nos acostumbramos y efectivamente él sabe, él es una referencia, me sigue ayudando. Porque, como te había dicho, te cuento, amor, que le conté a Antonella que vos sos recontra súper exigente, ¿eh? O sea, que no me... Por más de que yo sea su amor y toda esa historia, cuando estamos ensayando, no, va, tenés que hacer así. Y bueno, son cosas lindas. Sí, 30 segunditos con respecto a lo del profesor exigente, nomás le roba la audiencia a Antonella al programa. Sí, sí, que sí. La gente, en el mundo entero, la gente me suele decir que quiero contarle a la audiencia, Antonella, que me dicen tu esposa canta mejor que tú. Y yo le digo, pues estoy orgulloso porque soy su profesor. Ah, bueno, claro, magnífico, me encanta. Gracias, Jorge, por este contacto. Gracias por mantener esta hermosa relación con tu señora. Les felicito a ambos. Sí, les bendigo y espero que sigan siendo ejemplo para nuestra sociedad, para sus chicos, para toda una generación que viene detrás de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, amén. Bendiciones para ustedes también, a toda la audiencia. Bendición y gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, qué lindo, Emi. Realmente maravilloso. Yo creo que la mejor, para mí personalmente te digo, que lo mejor que una mujer puede escuchar es ser el regalo de Dios para el marido. Ese realmente es el propósito verdadero de una mujer en la casa, ser el regalo, y tu marido te lo acaba de decir, así que le felicito nuevamente. Muchísimas gracias, Antonella. Y sí, es muy lindo. A veces los chicos, por ejemplo, dicen, a modo de reírnos un poquitito, dice, papá es la cabeza, pero mamá es el cuello. Claro, y muy importante es el papel del cuello, ¿eh? Entonces, donde se mueve el cuello, claro, se mueve la cabeza. Claro, aparte, si no tuviéramos cuello, se pierde la cabeza también. Así que, señoras y señores, lastimosamente llegamos al final del programa. Hay mucho que hablar, mucho que contar, mucho que aprender de la historia de esta hermosa dama, de esta hermosa familia, pero tenemos que irnos, Emi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonella, por la invitación. A todas las personas también que hacen posible este programa de Mujer Brillante, y más que nada un saludo cariñoso para todas aquellas personas que miran día a día tu programa. Muchas gracias. Gracias, Emi. Gracias a vos, señora. Gracias a vos, señor, por quedarte con nosotros. Nos encontramos nuevamente mañana a las 18 horas. Que Dios les bendiga. Besos grandes. Chau, chau.
not just perfect dream. Un sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I wandered the world to see. Miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. They call my dream will never go away. Thank you.